Enrique. Hasta el momento, ¿cómo ha visto la contienda? Espero un proceso copioso, que salga la gente a votar. Nos da mucho gusto ver esta tranquilidad y que la policía se quede en su lugar que debe estar, que la gente participe. Este proceso nos dio la oportunidad de ver la realidad en Ensenada, en donde estamos conscientes de que hay muchas carencias y muchas necesidades. Y la verdad es de que creo yo que la gente va a responder, la gente va a salir a votar. ¿Impugnarán en caso de que encuentren alguna anomalía? Definitivamente que sí, pero yo creo que no se va a dar. Yo creo que no se va a dar. Hay madurez. Yo invito a los contendientes a ello, a que demostremos nuestra capacidad cívica, en donde no haya ninguna queja que lamentar, en donde se haya la transparencia que debe de existir. Y yo creo que eso va a lograr. Yo creo que eso va a lograr. Hasta ahorita no hay ningún problema. ¿Tiene reportado la incidencia en Casillas? Hasta ahorita ninguno. Afortunadamente todo está tranquilo, todo está en paz. Y espero que así continúe, de que la comunidad ensenadense salga a emitir su obligación y su derecho ciudadano. ¿Fueron limpias las campañas, considera? Yo en lo particular hice una campaña de altura, de respeto a mis contendientes. Yo no hice caso de todo el lodo que me tiraron y yo creo que pues cada quien hizo su lucha, pero la ciudadanía sabe perfectamente quién es quién en esta Ensenada.